Hola, buenas tardes, amigos. Soy Lucía de León, candidata a diputada por ARENA, por el departamento de San Miguel. Mi profesión, licenciada en mercadotecnia, actualmente diputada suplente del grupo parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Los invito a que me sigan en los siguientes sitios oficiales: sitio web arena.org.sb, en Facebook Arena Oficial, en Twitter arroba Arena Oficial y en Facebook Lucy de León y Lucy de León Diputada. Bueno, amigos, esta tarde vamos a hablar sobre el tema dignificar la Asamblea Legislativa, que es un compromiso de tus diputados y diputadas de ARENA. Vamos a dignificar la Asamblea Legislativa para que cumpla su noble objetivo, que es trabajar en beneficio de las familias salvadoreñas y no para los intereses del gobierno, los grupos o partidos políticos. Como ustedes comprenderán, en esta Asamblea Legislativa están pasando muchos errores que se pueden asumir a la irresponsabilidad del gobierno del FMLN. Cada día nuestro país va peor porque se están tomando decisiones equivocadas desde la Asamblea Legislativa, como es el subsidio del gas, el aumento de tarifas de energía eléctrica, de agua potable, el desabastecimiento de medicinas, esas decisiones equivocadas que se están tomando en la Asamblea Legislativa no benefician a las familias. El tema del gas es una medida que ha venido a afectarle a las familias salvadoreñas. El gobierno está gastando 11 millones más y esto en cada una de las familias podemos ver de que ha vuelto a cocinar con leña. Hay mucha preocupación cuando no tienen para comprar el tambo de gas. Entonces, todas estas medidas que son aprobadas en la Asamblea Legislativa irresponsablemente, diría yo, por los diputados del FMLN y los otros grupos parlamentarios que les apoyan, no logran que es el objetivo principal, que es trabajar en beneficio de la familia salvadoreña. Quiero contarles, amigos, de que los diputados y diputadas tienen una inmunidad parlamentaria que, según el artículo 125 de la Constitución, que literalmente dice que los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo, son inviolables y no tendrán responsabilidad alguna por las opiniones y por los votos que emitan. También tiene inmunidad parlamentaria en base al artículo 238 de la Constitución. Los diputados no podrán ser juzgados por delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el último día del periodo para el cual fueron elegidos, hasta que la Asamblea Legislativa declare que hay lugar de formación de causa. La Carta Magna establece que el fuero constitucional es para la responsabilidad que involucra el cargo, pero esto no significa que los diputados de los diferentes grupos parlamentarios estén protegidos para que vayan a robar, para que vayan a hacer lavado de dinero, a violar o asesinar. Los diputados y diputadas de ARENA propondremos una ley contra el despilfarro y el mal uso de recursos que se hacen en la Asamblea y el gobierno. No toleraremos viajes fantasmas ni que ningún diputado se escude en el fuero cuando incumpla la ley. Necesitamos más transparencia, el uso eficiente de los recursos y los señalamientos de corrupción que afectan en los órganos del Estado. La ciudadanía demanda un cambio radical para que haya más transparencia, mejor control de los recursos de todos los salvadoreños.
Para solucionar estos problemas, ARENA propone legislar para transformar, modernizar y despolitizar la Corte de Cuentas para que cumpla de manera eficaz la misión para la cual fue creada. Una de las atribuciones de la Corte de Cuentas es vigilar, inspeccionar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos. Los diputados y diputadas de ARENA estamos preocupados por el alto nivel de endeudamiento de nuestro país, que supera el 50%, 55%. En la Asamblea Legislativa se han aprobado muchos préstamos, pero nosotros estamos preocupados porque nuestro país ha empeorado la situación, pues vemos carreteras en mal estado, la inseguridad, la violencia, hay más luto, más dolor en las familias salvadoreñas, no hay esa paz social que prometió el presidente Funes. También estamos preocupados porque el alto costo de la vida, ¿verdad?, que está afectando a la familia salvadoreña, y a este gobierno se le han aprobado tanto dinero, que tanto préstamo que ha adquirido para poder solventar la situación en nuestro país, pero ahí tendría que entrar la Corte de Cuentas a poder inspeccionar y supervisar lo que son ese dinero que se ha ido a los distintos ministerios, para que haya un control y vigilancia de que ese dinero que ha sido aprobado para los distintos ministerios sean aplicados para programas sociales, para el mejoramiento de infraestructuras, escuelas, carreteras, preocupados porque no hay medicinas en los hospitales. También ARENA proponemos reformar las leyes de acceso a la información y enriquecimiento ilícito para que tenga mayor efectividad en el combate y castigo a la corrupción. Otra propuesta que llevamos es reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa para dar mayor transparencia en la gestión legislativa y que los mecanismos de rendición de cuentas, medios fundamentales para lograr la austeridad y hacer más eficiente el gasto. Tus diputados y diputadas de ARENA nos comprometemos para legislar para que se apliquen los principios de probidad y transparencia en la gestión legislativa. Cada uno de los diputados tenemos que hacer una declaración de probidad al inicio del periodo legislativo y considero que sería recomendable hacerlo al final del periodo legislativo, ya que hay funcionarios públicos que entran con un carrito ya casi deteriorando el carrito y cuando terminan su periodo legislativo salen con unos grandes carros, y también tenemos conocimiento de algunos funcionarios públicos de que viven en unas casitas modestas y que al finalizar su periodo legislativo o periodo en cualquier ministerio tienen las grandes mansiones. Eso no debe de permitirse, porque con la declaración de probidad al inicio y al final se puede tener mayor transparencia de los bienes que cada uno tiene. También creo que todos los funcionarios públicos debemos cumplir con las normas éticas. En ARENA nosotros en la asamblea, en ocasión de celebrar los 30 años de nuestro partido, Alianza Republicana Nacionalista ARENA, se dio una reforma a los estatutos en el cual se incorporó un código de ética en donde el principal objetivo es cumplir la Constitución de la República, los estatutos del partido y trabajar para el beneficio de las familias salvadoreñas. Les invito, amigos, a que hagan sus preguntas. Estoy dispuesta a contestarlas en el momento que ustedes lo consideren.
Ernesto, muchas veces se ha puesto que los diputados pasan haciendo en sus actos otras cosas ajenas al trabajo de la Asamblea. ¿Qué nos dice de eso? Al respecto, puedo contestarle a Ernesto de que en la Asamblea Legislativa, cuando le estamos dando seguimiento a la plenaria, estamos pendientes del desarrollo de la agenda. Desconozco que alguien esté perdiendo su tiempo en esos actos. Lo que puedo decirle es de que a través de del sistema de internet le pueden estar dando seguimiento tal vez algunos comentarios sobre el tema que está en discusión, ya que la plenaria se transmite en vivo a través del canal legislativo, y algunos amigos a través de las redes sociales hacen algunas preguntas para conocer más del tema que está en discusión. También nos hace una pregunta Virgilio Rodríguez: ¿qué harán acerca de los transfugas? ¿Hay algo en su propuesta? Bueno, decirles que en nuestro partido, Alianza Republicana Nacionalista, ya fue aprobado el código de ética, y considero de que ya con esta herramienta vamos a evitar que se den estas transfugas, ¿verdad? Como se dio en esta legislatura, lamentando que el pueblo salvadoreño nos dio 32 diputados al grupo parlamentario de Arena, y que ese grupo de diputados antepusieron intereses personales y formaron un nuevo grupo parlamentario. Pero con este código de ética que tenemos, esta herramienta, creo que eso ya va a ser difícil de que hayan esos transfugas. Viroleño dice: dignificar la asamblea, ok. ¿Cuál es su opinión de la terrible actuación del vicepresidente de esta en la última plenaria? Bueno, lamentar, ¿verdad?, de que el señor vicepresidente de la Junta Directiva estaba conduciendo la plenaria. Desconozco si fue por motivo de salud, pero lamentar que sí se dio ese inconveniente. Paola de Pérez, bravo por esto, sí es una iniciativa, la aplaudo, pues creo que es necesario hacer cambios, tomar medidas. Gracias por su comentario, Paola. Pero hace una pregunta, Paola: ¿hasta cuándo se acaban los madrugones? ¿Hay algún mecanismo de controlar eso? Sí, la Junta Directiva aprobó que las plenarias van a llegar hasta las 11 de la noche, y si en ese momento, hasta las 11 de la noche, no se ha agotado la agenda que está para ese día, se da un receso y se continúa el siguiente día. Así es que desde ya hay un acuerdo de todos los diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios para que ya no hayan más madrugones. Verónica: ¿y qué me dice, diputada, de la cantidad desenfrenada de asesores? Algunas fracciones contratan a su antojo. Bueno, considero de que tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos, y lamentar, ¿verdad?, la cantidad de asesores que se comenta que algunos grupos parlamentarios tienen, y apoyo su comentario, ¿verdad?, de que debemos hacer un uso eficiente de todos los recursos en la Asamblea Legislativa. Verónica: ¿y qué me dice, diputada, de la cantidad desenfrenada? Esa ya la contestamos. Jaime: prestar para gastar no es nunca una buena política. Este gobierno no aprende de las lecciones que nos da Europa. ¿Qué opina de esto? Bueno, decirle que como madre estoy preocupada por el nivel de endeudamiento que tenemos en nuestro país. Preocupada porque no sé si ya son mis nietos los que van a pagar esa deuda o mis hijos. Sí, la verdad no considero que sea necesario endeudar al país, porque es gastarse lo que no hemos ganado todavía. En Twitter: no, ¿nos puede hablar más del código de ética, por favor? No lo conozco. Con gusto.
Aquí tenemos el código de ética. Bueno, el código de ética para ser digno de la confianza y el apoyo de los ciudadanos. El principal es que dice de que nosotros anteponemos en nuestra actuación política el interés general de la nación y no los intereses particulares. Actuamos con responsabilidad, esmero, eficacia, que realizamos como funcionarios públicos al servicio del partido. Nos abstenemos de participar en la toma de decisiones en las que podamos tener algún conflicto de interés. No recibimos dádivas o prebendas por el trabajo que realizamos como funcionarios públicos al servicio del partido. Luis Pérez, ¿qué opina personalmente de Ciro Cruz? Se ha quedado... se ha quedado enquistado en la Asamblea Legislativa. Bueno, decirles, amigos y amigas, que en esta forma de en las próximas elecciones, el 11 de marzo, usted va a poder elegir a sus diputados y diputadas, va a poder marcar la carita, o sea, la foto del diputado que usted quiera que llegue en la próxima legislatura del 2012-2015. Bueno, seguimos esperando más preguntas de nuestros amigos y amigas. Arena como mayoría, dice. Estoy esperando la pregunta, amigos. Arena como mayoría, ¿qué tanto cambiará todo con esto? Bueno, amigos, decirles que nuestra meta es ganar mínimo 35 diputados, nosotros queremos ganar 43 diputados, pues necesitamos un balance de poder en la Asamblea Legislativa para poder aprobar leyes que beneficien a las familias salvadoreñas. Actualmente el gobierno del FMLN tiene el poder total en la Asamblea Legislativa y como ustedes comprenderán y pueden darse cuenta de que la situación de nuestro país ha empeorado en economía, en seguridad. Tenemos otra pregunta. ¿Qué me garantice que se cumpla el código de ética que mejore la actitud de los diputados? Bueno, así como fue aprobado este código de ética en Alianza Republicana Nacionalista, también hay una comisión especial que dará validez a este código de ética, ya que se impondrán sanciones a los miembros de Arena que no cumplan este código de ética. Seguimos esperando las preguntas de los amigos y amigas. Estamos esperando más preguntas, amigos. Bueno, dice, ¿me puede hablar más de lo que se dio en el código con relacionado a los tránsfugas? ¿Qué hará Arena al respecto? Bueno, decirles que fue lamentable los tránsfugas, en este caso los señores diputados, que según el artículo 85 de la Constitución, todos necesitábamos de un partido para participar en un cargo de elección popular. Y repetirles que Arena ganamos 32 diputados, pero que estos diputados que formaron ese grupo parlamentario de Gana, sin ser partido, ellos conformaron un nuevo grupo parlamentario, ¿verdad? Y son los que están apoyando tantas iniciativas de ley que les han afectado a ustedes, como ustedes recibieron el paquetazo fiscal como regalito de Navidad
para ahora, a finales de esta, en la última plenaria, van a tener otro regalito de Navidad, como es el paquetazo fiscal, el incremento al impuesto sobre la renta, ¿verdad? Pero como ARENA nosotros nos oponemos porque sabemos que es una iniciativa que va a venir a afectar porque va a venir a incrementar el costo de la vida, ¿verdad? Los candidatos han firmado algún documento que diga que deben cumplir el código. Efectivamente, los candidatos a diputados y alcaldes firmamos un documento, una carta compromiso en el cual hacemos constar que estamos por cumplir, en primer lugar, la Constitución de la República y los estatutos del partido. Estamos esperando más preguntas. Bueno, creo que ya no tenemos preguntas. Hola amigos, seguimos esperando sus preguntas. Pues estamos hablando del tema de cómo dignificar a la Asamblea Legislativa, que es un compromiso de tus diputados y diputadas de ARENA, porque somos gente de trabajo a tu servicio. Hola amigos, estamos esperando más preguntas, si no tienen. Aquí tenemos otra pregunta, ¿a qué se refieren las campañas de llamarse gente de trabajo? Bueno, los diputados y diputadas, los candidatos para diputados y diputadas, así como alcaldes, somos gente de trabajo, o sea, somos profesionales, empresarios, que de alguna u otra manera estamos ayudando a que nuestro país crezca, y por eso les garantizamos que desde la Asamblea Legislativa vamos a estar para defender sus intereses y no los intereses de grupos partidarios. Otra pregunta que me hacen acá es que si los señores alcaldes han firmado acerca de el código de ética. Efectivamente, también los candidatos alcaldes firmaron la carta compromiso. Esa carta compromiso que quiere decir que ellos asumen la responsabilidad de cumplir los estatutos y el código de ética del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA. Me hacen una pregunta por acá, que cuál es el plan de trabajo que tenemos para San Miguel. Bueno, decirles de que los diputados y diputadas estudiamos leyes, aprobamos leyes que van en beneficio de todo el país, pero mi compromiso con el departamento es apoyarles con iniciativas que van a venir a solventar alguna problemática específicamente del departamento. Y desde ya hemos hecho varias gestiones, pues pertenezco a la Comisión de Asuntos Municipales. En la Comisión de Asuntos Municipales se apoyan todas las iniciativas que tienen que ver con los consejos municipales, en donde ellos solicitan que se les aprueben leyes de impuestos, temas de límites y todo lo que tiene que ver con la administración municipal. Desde esa comisión se les puede apoyar a los señores alcaldes, a los señores al consejo municipal. También pertenezco a la Comisión de Política, en donde
se tratan temas de interés nacional, pues ahí presenté también una pieza de correspondencia en el sentido de que pedimos que se conformara una comisión especial para que investigara las anomalías que se están presentando en la Lotería Nacional, pues una institución que tiene más de 140 años de estar al beneficio de todos los salvadoreños, y estamos lamentando porque en los últimos 2 años esa institución ha tenido 4 presidentes y está en alto riesgo de que puedan declararla en quiebra. Según lo que nos llegó a dar el informe la presidenta de la Lotería Nacional, que están operando con saldos rojos, lamentar y decir que el gobierno del FMLN es un gobierno incapaz, porque 140 años, en los 140 años, en los últimos, en las administraciones de Arena, la Lotería Nacional era una institución rentable, generaba más de $1,000,000 de utilidades, aparte de que llevaba beneficencia directa porque le daba ayudas a los asilos, a los hogares de niños, y todas esas ayudas las eliminó el gobierno del FMLN. Aquí me hacen otra pregunta, que si estaré trabajando en conjunto con el candidato alcalde Arturo Castellón. Efectivamente, amigos y amigas, Arturo Castellón es el alcalde que merecemos los migueleños. Ya no queremos más de lo mismo. Arturo Castellón es un hombre honesto, con muchos deseos de servir. Es un hermano salvadoreño que un día dejó nuestras tierras buscando mejores condiciones de vida, y que tiene el apoyo de los hermanos en el exterior, y que vamos a trabajar de la mano con Arturo Castellón, apoyándole en sus iniciativas que nos va a traer beneficio para el municipio de San Miguel. Felicitar a Arturo Castellón en el último debate, que ha presentado propuestas concretas en el tema de seguridad, empleo, orden y limpieza. Tenemos otra pregunta: ¿cuál cree usted que es el principal problema actual en San Miguel que ha detectado en sus visitas? Pues lamentar, ¿verdad?, de que tenemos un gran desorden, están perdidos los parques en San Miguel, hay ventas, hay un desorden, también hay no tenemos limpieza, hay mucha basura. Se perdieron los parques, ahí son casi ya centros comerciales. Pero nosotros sabemos que Arturo Castellón va a ser nuestro próximo alcalde, y él va a trabajar en beneficio de los migueleños. Otra pregunta que nos hacen nuestros amigos es: como mujer y como política, ¿qué cree usted que se puede hacer para mejorar la participación de las mujeres? Bueno, invitar a todas las mujeres y decirles que pues somos mayoría, el 52.7% es el porcentaje de las mujeres, invitarlas a que el 11 de marzo tienen que salir a votar, tienen que elegir a sus gobernantes, y que debemos interesarnos en la política, porque la política también es para mujeres. Otra pregunta que nos hacen es: como madre de familia, me imagino que está desencantada con las políticas económicas del FMLN. ¿Qué nos dice de esto? Bueno, soy madre de 3 hijos. Decirles de que lo que más me preocupa es el nivel tan bajo que tuvimos en los resultados de la PAE. La educación necesita elevar. Necesitamos, desde la Asamblea Legislativa nosotros llevamos una propuesta de que vamos a aumentar el presupuesto para la educación, pues tenemos que darles herramientas en avances tecnológicos a los niños. También hay que capacitar a los docentes para mejorar ese porcentaje tan bajo que tuvimos en la PAES, ¿verdad? Otra pregunta que nos hacen: gracias amigos, necesitamos diputados que nos representen a todos los pobladores. ¿Qué dice de esto?
Bueno, según el artículo 125 de la Constitución, que nos dice que los diputados y diputadas representamos al pueblo entero. Totalmente de acuerdo y estamos para trabajar en beneficio de todo el pueblo salvadoreño. Bueno, esta es la última pregunta que nos hacen nuestros amigos. Muchas gracias. Les invito a que nos sigan en los sitios oficiales, sitio web arena.org.sb, Facebook Arena Oficial, Twitter @ Arena Oficial y en los sitios propios Facebook Lucy de León, Lucy de León Diputada. Y allí van a poder ver la grabación de este evento. Muchas gracias. Feliz tarde.